Thank <laughs> Hola, buenas tardes. Este es el primer episodio, episodio número uno o episodio piloto de este podcast llamado Yo Soy EMCHI, que es el podcast que vamos a estar utilizando para informarles sobre el proyecto de escritores mexicanos independientes. Es un proyecto que hemos estado moviendo a nivel nacional en diferentes ciudades. Hay algunas ciudades que nos falta visitar y algunas ciudades a las que vamos a volver. La idea de todo esto es generar una comunidad literaria donde puedan presentar sus proyectos, poemas, cuentos, narrativa, un poquito de todo para que empiecen como a practicar esta parte que es la recitada o esta parte que es como la unión colectiva del mismo ámbito literario, porque pues es necesario tener una comunidad al momento de empezar a publicar tu libro. Una cosa es publicar el libro y la otra es publicar el libro y comenzar a conocer a otros autores, para comenzar a estar dentro de este colectivo, de esta comunidad, ¿verdad? Entonces, pues en este episodio les voy a comentar por qué yo soy EMCHI, ¿qué es EMCHI, ¿verdad? Pues esto viene del proyecto Escritores Mexicanos Independientes, que es un proyecto que ya va para cinco años desde que se inauguró, desde que se inició, y pues es un proyecto que ha estado dando bastante información, bastante riqueza cultural, podría decir, al momento de estar conociendo a gente en diferentes ciudades que se dedica a esto, ya sea profesional o sea por hobby o por simplemente por amor a las letras, ¿verdad? En este podcast voy a estar también invitando de vez en cuando a algunos profesionales dentro del área, también escritores para que nos comenten pues de su carrera, cómo les ha ido, tropiezos, éxitos también. Algunos consejos también para los demás autores, escritores nobeles que apenas están comenzando y que vayan teniendo una idea de por dónde empezar a partir. Y pues, ¿qué es ser MG? Escritores mexicanos independientes. Se puede abreviar EMI como EMI. También tenemos esta parte que es escritores MXI, que es parte de la Asociación Civil que está por constituirse dentro para este proyecto. Y una vez que decimos escritores MXI, escritores lo podemos abreviar con la E y tenemos la E MXI. -Y". y esto pues se podría pronunciar MG, em MCI, -em MG. -em y en este caso pues hemos decidido dejarlo como MCI em para tener un fonema pues que nos recuerde a nuestros dialectos prehispánicos, por decirlo de alguna manera, que la X se pronuncia como She, y de esta manera Emchi viene a significar escritor mexicano independiente. Yo soy Emchi, yo soy escritor mexicano independiente. Y esto también puede llegar a funcionar o servir para otras comunidades, no necesariamente mexicanas. En este caso estamos comenzando en México, pero igual la comunidad está incluyéndose gente de España, de Cuba, de Colombia, de Perú, de Chile, Argentina, de Uruguay y demás. Casi, casi podría decir que va más enfocado al habla hispana de momento. Y está muy bien porque de esta manera podemos ir creciendo junto con la comunidad para poder estar ofreciendo lo que se necesite. También, pues dentro de este proyecto de escritores MXI, tenemos servicios... De publicidad, tenemos kits publicitarios, tour de medios online. También tenemos los procesos de publicación, impresión de ejemplares, diseños de portada y demás. Por lo que pueden acercarse con confianza para explicarles un poquito más de estos servicios. Y pues al mencionar, yo soy EMCHI, yo soy un escritor independiente, escritor mexicano independiente o escritor independiente. Ustedes son EMCHI. Nosotros somos Emchis, él ella es Emchi. Nosotros todos somos Emchis y una vez más yo soy Emchi. Este es el primer episodio y pues muchas gracias por su atención. La idea es seguirles informando sobre el proyecto y en el siguiente les voy a hablar de la red social que se ha publicado en las tiendas de Google y de Apple que tiene de nombre Emchi, es una red social para la comunidad literaria. Y aquí en este podcast les voy a estar comentando de los avances dentro de la red social, del proyecto, de la asociación civil, de futuros eventos y demás, por lo que les invito a estar sintonizados y pues estar compartiendo sus comentarios también para saber por dónde avanzar. Y pues muchas gracias por su atención, se despide de Manuel Montoya, hasta la próxima.